Hola, muy bienvenidos a Gente. Hoy les cuento que tenemos de invitadas a Josefina Muñoz. Ella es de la banda Doña José. Ganaron un premio, un concurso de bandas. Nos va a contar esas buenas noticias. También junto a nosotros está Alda Reino, destacadísima profesora de educación física de muchos años, de gimnasia rítmica. Ella está escribiendo un libro muy importante, avalada, ¿cierto?, por la universidad donde ella trabaja, porque es coordinadora académica de la Universidad de Playa Ancha. También José Leonardo Aguilar, asesor psíquico, nos visita, nos cuenta qué está pasando en ese otro ámbito, ¿cierto?, que no es el que uno puede tocar. Y Natalia Mallea, dentista de la clínica Amarantus, también nos viene a hablar de esta empresa que existe en Viña del Mar. En nuestra cocina tenemos un estreno, un restaurante súper nuevecito, se llama Resto Beer Pereira Paredes. Estamos con Cristian Aros, el sous chef, y Mark González, uno de los dueños, porque hay una familia detrás. Vamos a conversar ya con ellos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por la invitación. Muchas gracias por venir a Gente. Felicitaciones también por este emprendimiento. Tú, cuando me contabas, me decías un emprendimiento chiquitito. Yo viendo la foto me parece que es bastante grande, no es tan chiquitito, Mark. Está súper bien. El local es pequeño, pero el corazón Sí, es grande. eso. Bueno, y Mark, con una experiencia de 25 años viviendo en Estados Unidos, se vino a Chile a trabajar, ¿cierto?, con la familia, y ustedes abren este concepto que tiene mucho que ver con los abuelos, me decías, ¿no? Exactamente, el concepto Nuestra Carta es netamente americano por los años que viví en Estados Unidos. Sí. Creamos en nuestro taller que es la cocina, ¿Ya? ya, aquí tengo que recalcar que ninguno es chef, somos aficionados, Sí. estas creaciones que son hamburguesas 100% caseras, ya, con productos de proveedores locales. El 80% de nuestros productos son de la gente de la zona. Ahí en la fotografía precisamente está una de las hamburguesas que ustedes hacen, Esa que ¿cierto? está es la Texas Burger versión XL, Ya. ¿ya? El nombre, más allá de las hamburguesas, porque hay muchos locales de hamburguesas, el nombre de Resto Beer Pereira Paredes en honor a mis bisabuelos. Ahí Ay, ahí está están. Pedro Pereira y Lidia Paredes. Nos siguen en las poleras, nos siguen en el logo y nos siguen en la esencia que se transmite en el local, que es retomar la historia del sector con este concepto gastronómico de propuesta nueva, ya, y invitar a las familias y a los clubes de Toby, Club de Lulú, a todo aquel que quiera compartir ¿Y a los niños vemos ahí también? los niños, todo aquel que quiera compartir un grato momento en un ambiente netamente familiar. Nuestra terraza tiene golfito, ¿Ya? ya. Nuestro staff, como pueden ver ahí, conmigo hoy está Cristian Aros, ahí está nuestra chef ejecutiva Susan, nuestra cocinera Claudia y nuestro asistente en cocina Humberto. Ya, es, la cocina, bueno, el local no necesita mucho staff, dada la ubicación, dado que estamos recién partiendo. Ustedes están en Peña Blanca, En ¿cierto? Peña Blanca, ya, las Acacias 520, locales 2 y 3. Tenemos página web también, ¿Sí? restobier.com, donde aparece toda nuestra información y Facebook igual. ¿Sí? El Facebook lo utilizamos mucho para el día a día, las promociones, los amigos, los compartir imágenes. Vi una foto preciosa, ahí, eso creo que es. Esa es nuestra famosa ensalada del huerto. Mencionaba anteriormente que nuestras hamburguesas son aparte caseras, que se hacen en el momento 250 gramos de vacuno. De carne vacuno, las verduras como la lechuga, la cebolla, los tomates, los berros, todos son del vivero hidropónico que está a no más de 300 metros del local. Súper. Volviendo a retomar el tema de trabajar con la comunidad. La siguiente, ahí pueden ver nuestro fish and chips, nuestra versión de pescado frito con papas fritas. Es la presa completa. Ya, esto, siguiendo el tema familiar, el primer mes no hizo nuestra madre. Es la receta de ella, es la receta de mi bisabuela, es la También. receta que se ha pasado generación en generación y es lo que transmitimos en el Qué local. rico. Y bueno, vamos a dar paso a Cristian Aro, el subchef, que usted, entiendo, va a preparar una hamburguesa. Claro, vamos a preparar la hamburguesa más vendida en el local, que es la ¿Ya? Texas Burger. Comencemos. Primero, esto es la carne. Son ¿Ya? 250 gramos de carne de vacuno. Perfecto. Va con nuestro ingrediente que tiene la receta secreta. Vamos a agregar un poco de aceite a la sartén. Perfecto. Y vamos a agregar
de esta carne. Se ve grande, ¿cierto? Bien generoso el trozo de carne. ¿Cuántas versiones de hamburguesas hay? Tenemos por el momento 3 versiones de hamburguesas. Ya. Ya. Pero sí tenemos un pizarrón en la entrada del negocio, ¿sí?, del local, donde dice Welcome en inglés, pero es el pizarrón de la libertad. Nosotros vamos creando y elaborando distintas hamburguesas dependiendo los productos de la temporada, dependiendo del estado de ánimo también de la chef. En realidad la carta la tenemos, porque como todo local tiene que tener una carta, pero nosotros creemos mucho en el proceso de elaborar, en la libertad de creación. ¿Los clientes pueden pedir y sugerir también? Exactamente, los clientes pueden pedir y sugerir. Uh-huh. De hecho, esta pizarrita que está acá, ¿sí?, que dice Texas Burger, ¿sí?, nosotros colocamos pizarra en cada mesa. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y qué buscamos acá? Se ha dado que nuestros clientes... Préstame la pizarrita, por favor. Por favor. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Nuestros clientes no dejan comentarios de... ¿Sí? O también lo que utilizamos para los niños. Hoy en día nacen con tablet en mano. Sí. Nosotros dejamos el juego El Gato o El Colgado Quemado. ¡Ay, qué entrete! Y tizas chiquititas para que los niños jueguen y vuelvan a vivir lo que uno tuvo en su infancia. Yo sé, ¿a qué le va a gustar? Esto ya lo vamos a preguntar, si le tincó a la modelo que vamos a tener más adelante. Genial. Aquí en el estudio. Entonces, estas pizarritas están ahí en blanco siempre en las mesas. Exactamente. Devuelvo. ¿En qué es lo que estás, Cristian? Bueno, seguimos cocinando nuestra hamburguesa. Sí. Y aparte estamos cocinando acá también lo que son la otra parte de la hamburguesa, ¿sí?, que son la cebolla morada. Levántalo un poquito para que se muestre ahí a la pantalla, a la cámara. Bueno, son nuestras cebollas. Sí, cebolla, la cebolla. Y un poco de tocino. Perfecto. Que es lo que diferencia la Texas de la otra hamburguesa. Y esta, a ver. Acá. Ahí también está la... Que cebolla grande, sube grande. Sí, son bastante grandes. Pero no me sorprende porque ustedes, los hombres, se comen eso, pero felices. Con harto pan y harta de todo. Exactamente. Créalo o no, la mayoría de nuestros comensales son mujeres. Sí, son mujeres, entonces nosotros estamos bien, sabemos que igual es nuestro público prioritario en sí, el sector, y hay que tener una glosa bien clara en lo que es restaurante. Lo que... Por eso nombraste Club de Lulú. Club de Lulú, exacto. Oye, Mark, sé que la cerveza también tiene harta presencia. Correcto, la cerveza, nosotros trabajamos solamente con cerveceros de la provincia Marga Marga. Ya. Ya. Puros emprendimientos locales, por ejemplo acá tengo cerveza Marga Marga, ¿sí?, ya él es Orlando, el año pasado él solamente sacó 70 litros, que es poco. Sí. Este año él dio el paso y el primer local que lo abastece es nuestro. Mira. Además decir que el día de la apertura se emocionó frente al cooler cuando vio su, como él dice, regalona. Qué bueno. Acá tenemos cerveza Rals, ¿ya?, que ellos... confiaron en nuestro proyecto hace 4 años, cuando estaba en mente. Claro, cuando era una idea. El día, ese día conversamos y Álvaro nos dice, el día que ustedes se coloquen con un local, vamos a estar presentes. De hecho, así está, tenemos top de ellos y tenemos cerveza. ¡Qué rico! Acá tengo cerveza La Cutaya, es una cerveza premium sin filtrar, es una mujer la maestra cervecera. Ya. Y nuestra cerveza, que en este momento está siendo elaborada, que es cerveza Pereira. ¡Ay! ¿Tienen su propia? Nuestra propia cerveza. Buena. Que está hecha a la medida de la nuestra, para que se pueda maridar con todo lo que hay en la carta. Me imagino que va súper bien con las hamburguesas. Exactamente, es una armonía pero preciosa entre lo que es una cerveza artesanal y nuestra hamburguesa casera. Combinan, pero gracias. Oye, ¿trajiste algunos postres de Estados Unidos a la carta o no? En nuestra carta tenemos postres como el banana split, ¿Ya? que todos conocen. ¿Sí? Ahora yo lo pronuncio distinto. Por sí, porque los 25 años en Estados Unidos. El banana split, tenemos la copa de helado resto beer, ¿ya?, y tenemos también nuestro ice cream sandwich. ¡Ay, qué rico! Son... eso, un sándwich de helado. Exacto. ¡Qué rico! Un sándwich de helado. Eso mismo. Oye, Mark, y te llama igual que el futbolista, Eva, Mark González. Muchas gracias. Mi nombre es mío. Oye, es un hombre primero que el otro. Sí, yo nací antes, así que voy a cobrar. Es tu nombre. Oye, Mark, vamos a reunirnos contigo y con Cristian al final, ¿les parece?
para que todos, sobre todo acá los chiquillos en dirección, quieren ver y quieren mascar esta hamburguesa rica que están preparando ustedes. Yo voy a dar los horarios y la dirección otra vez. Están en Las Acacias 520, locales 2 y 3 en Peña Blanca, www.restobeer.com, Resto Beer Pereira Paredes, el restaurante, martes y jueves de 5 a 20.30, viernes y sábado de 12 a 13 horas, domingo de 12 a 17.30 horas, ¿cierto? Martes y jueves hasta las 22.30. Hasta las 22.30, perfecto. Y vamos a contarles sobre el concurso, tenemos una canasta excelente para que ustedes se puedan llevar. Está el premio de Playbox de Ansaldo, el gruñocito de Altamira, Casa Cervecera, Museo también, hay cervezas ricas, artesanales. Tenemos de Intersalón, unos productos lindos, un libro, un mate de artesanía, productos gourmet, productos orgánicos, propóleo también. Se lo llevan escribiendo a gentetv@gmail.com. Y pueden ganarse la 11 para compartir de Pistacho Cafetería, que está en 5 Norte, entre 4 y 5 Poniente. Vayan a Pistacho Cafetería, si nombran a gente les hacen una atención especial en la cafetería y se llevan este premio escribiendo a gentetv@gmail.com. El estreno en Cinemark de esta semana es la película Vacaciones. Quienes vieron la primera versión de Vacaciones con los personajes antiguos, creo que es de los 80 o casi los 90, están ahí precisamente, les va a dar mucha risa porque este, mire cómo están ahora, están harto más envejecidos. Otra generación de la misma familia va de vacaciones y es una comedia gringa. Seguro aquí Mark González la va a disfrutar muchísimo porque va a reconocer algunos parajes de Estados Unidos. Vacaciones está ya en Cinemark, Mall Marina Arauco, también en el Mall de Espacio Urbano. Usted puede comprar las butacas de manera anticipada para ver tranquila su película con su familia. Vacaciones en Cinemark para disfrutar, por supuesto, con todos sus seres queridos. Y otro dato muy bueno para ir a disfrutar con los niños, para pasar cumpleaños, para divertirse, todos los de cualquier edad, es Chuck E. Cheese, queda en el Mall Marina Arauco, en el Boulevard, en el tercer nivel. Está, ellos tienen un sitio web que es www.chuckecheese.cl, donde usted puede informarse para reservar también los cumpleaños que les mencionaba. Tienen 7 locales en Chile, en la cuarta, en la quinta, en la octava región y en Santiago. Están los shows, está la opción de la estrella de cumpleaños, ellos reciben medalla, corona. Usted escoge qué le va a dar a su festejado y a los invitados. Hay muchas alternativas a distintos precios en Chuck E. Cheese. Somebody say cheese. Cheese. Say cheese. Ven a divertirte como nunca en el restaurante experto en entretención familiar. Irresistibles y deliciosas comidas, modernos juegos y exclusivos premios. ¡Espectaculares celebraciones! Todo esto y mucho más en un ambiente climatizado y seguro, donde lo más importante es disfrutar en familia. ¡Vive la espectacular experiencia Chuck E. Cheese, donde un niño puede ser niño! Con las siguientes invitadas, gente, vamos a conocer una clínica que tiene distintas disciplinas. Me refiero a la clínica Amarantus. Está en el edificio Pamplona, en 12 Norte con un Oriente. Me acompaña Natalia Maya, quien es dentista, Camila Fernández, quien es nutricionista, y Astrid Rodríguez, quien es kinesióloga. ¿Cómo están todas? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Esta clínica existe hace un poquito más de un año, ¿no es así? Sí, exactamente, llevamos más de un año en Viña del Mar. ¿Ya? Hasta ahora se ha caracterizado por el servicio que ha brindado a sus pacientes de excelente calidad. Sí. Y básicamente esto se respalda por la gama de profesionales con los que contamos. Como tú bien mencionaste, nutricionista, dentista y kinesiólogos, que nos encargamos de poder brindar un amplio espectro y ¿ya? que sea todo de la manera más íntegra posible. Uh-huh. Además contamos con tanto tecnologías como técnicas de última vanguardia, se podría decir, para que así tanto lo que busca el paciente, que en el fondo es lo importante, su objetivo, ¿sí? sea algo real y se pueda llevar a, se pueda cumplir. Por ejemplo, ¿qué estamos viendo ahí en fotografía? Bueno, ahí estamos viendo, hace alusión un poquitito a las arrugas de expresión que ¿sí? se nos forman en el rostro. Eso va de la mano del tratamiento de medicina estética, que nosotros en Clínica Amarantus la tratamos con toxina botulínica o también conocido como Botox. Ya.
Ahí está el edificio, ¿dónde están ubicados? Exacto, es un edificio, la verdad es que bastante moderno, estamos súper contentos con la infraestructura que tenemos y la verdad es que es de muy grato para todos los pacientes que nos visitan. Recordamos que están en 12 Norte con un Oriente. Exacto. ¿Qué máquina es esa? Esa máquina es la criolipólisis, es una de las últimas tecnologías que ha salido, que se conoce como la liposucción sin cirugía. ¿Ya? Ya que esta máquina logra reducir cantidades considerables de adiposidad localizada, dependiendo de la evaluación previa que se realiza, con un efecto no rebote, que es lo que muchas personas tienen miedo al hacerse algún tratamiento de carácter estético. ¿Y un tratamiento así cuántas sesiones son? En el caso de la criolipólisis, con una sesión se nota un cambio. Ah, ya. La única diferencia es que ahí el resultado es a largo plazo. Sí. Uno se hace una sesión hoy día y el resultado se ve al plazo de 2 meses. Ya. Está bueno para las que se van a casar, por ejemplo, claro. ¿Cierto? Y que tienen poco tiempo, exacto. Claro, con antelación. Ahí, ¿qué es lo que...? Bueno, esa imagen, la verdad es que es uno de los tratamientos de medicina estética nuevamente, que es como más estrella, por decirlo de alguna manera, y que tiene más lindos resultados. Es una rinomodelación que se realiza con ácido hialurónico en este caso, acá vemos el antes y el después de la paciente. Esto es un resultado inmediato y un postoperatorio absolutamente cómodo, el paciente puede integrarse inmediatamente a sus actividades normales y la verdad es que bueno, es un procedimiento, un tratamiento que tiene un resultado de más o menos un año. Ya. Mire, quedó derechita la naricita. Muy bonitos resultados. ¿Sí? Bueno, además, Morín, te podemos contar que contamos con la asesoría experta en nutrición, sí, de nuestra querida Camila, que además nos apoya con el tema de la auriculoterapia, que está sumamente en boga hoy día. Que en el caso, tú tienes claro, puesto, ¿cierto? A ver si podemos hacer una acercamiento. La auriculoterapia, claro, mi función en el centro es optimizar los resultados y el mantenimiento de los resultados estéticos con un plan de alimentación 100% personalizado que se adecua a cada paciente, porque muchos de ellos, claro, vienen con un tema de sobrepeso y obesidad, ¿sí? Pero también se encuentra asociado, por ejemplo, a algún tipo de enfermedad crónica, hipertensión, diabetes, que también debe ser abordado. Y muchos de ellos también presentan ansiedad, estrés, insomnio, mal dormir, que también influye mucho en lo que es adiposidad, y dos hormonas que se desregularizan, que son la leptina y la grelina. Entonces, a través de la auriculoterapia, podemos abordar esos aspectos que son ya un poquito más psicológicos. Claro. Y como acá ves... A ver, ¿qué es lo que tienes puesto ahí? ¿Qué son? Tiene puesto los partecitos de la auriculoterapia. Son partes de color piel, adhesivos, que tienen una semilla. Córrete en el caso el de... ¿Ya? Pueden ser semillas o imanes que estimulan ciertos puntos estratégicos del pabellón auricular, por ejemplo, ansiedad, estrés, el hambre, sed, también aumentar el metabolismo. Son sesiones, eso sí, que se tienen que hacer alrededor de cada una semana más o menos, cambiar estos partecitos. ¿Y por cuánto tiempo los tienen que tener? Por lo menos, estos duran una semana, 2 semanas. Ya, no, pero en total... Requieren unas 3 a 4 sesiones para llegar a resultados óptimos. Ah, ya, o sea, un mes. Más o menos, un mes. Claro. Sí, donde también se puede evaluar al final del mes el tratamiento en general por completo, que es lo que es peso, también medimos porcentaje de grasa, que también es importante, ya. Y musculatura también. O sea, ven todo como el historial de la persona antes de que decirle, mira, esta dieta o esta de otra. Eso, dietas, a mí no me gusta hacer, me gusta más lo que son los cambios de hábitos saludables, ¿ya? Que se puedan mantener en el tiempo. Entonces yo me enfoco un poquito más en eso que en dietas que son por muy corto tiempo y la verdad que los resultados también son por corto tiempo y tienen efecto rebote en la mayoría. Sí. Entonces es algo bien integral. Recordamos que están ubicados en el edificio Pamplona, 12 Norte con un Oriente, ahí está la clínica Marantus. ¿Y en el área como dentista hay varios servicios que ofrecen? La verdad es que yo soy odontóloga de profesión, ¿sí? Pero estoy dedicada al área de medicina estética. Hace un tiempo la verdad es que esta área se ha abierto a nosotros como profesionales y hemos tenido muy buena recepción de los pacientes debido a que el manejo obviamente del área facial, cabeza y cuello para nosotros es bien sabido. Sí. Y la verdad es que tenemos varias técnicas que ocupamos que tienen muy muy bonitos resultados. Dentro de ellos tenemos el plasma rico en plaquetas, ¿ya? Que está hoy día bastante de moda, lo conocen bastante. También tratamientos con toxina botulínica, ¿sí? Rejuvenecimiento facial integral en general, con rellenos también, el ácido hialurónico que lo comentábamos recién, que lo utilizamos para la rinomodelación. ¿Sí? Y también tratamientos con hilos tensores, bueno, entre otros. La verdad es que es bien variada la gama de tratamientos de medicina estética que existen hoy.
vamos a reiterar que están en la clínica Marantu, las amigas que nos acompañaron, para que las vayan a visitar. Hay un teléfono, es el 217-9077 también, 217-9077, y le agradecemos por haber estado hoy día en Gente a Todas. Y yo les voy a dar un dato bien bueno de un evento que se está realizando en un restaurante que se llama Sazón Peruana Oriental. Ellos están con eventos de cena, con show, a precio fijo de 15.000 pesos, con distintas alternativas para escoger. Por ejemplo, pueden disfrutar el día 31 de julio y otros días también, porque van a seguir ellos en agosto, van a seguir luego también en septiembre. Usted puede estar atento y puede hacer reservas en marketing.sazonperuana@gmail.com. marketing.sazonperuana@gmail.com. Hay alternativas como la cena oriental o la cena criolla o la cena individual. Usted escoge, como lo que estamos viendo ahora en pantalla, para disfrutar en Sazón Peruana, este restaurante que tiene muchos años en la región, con distintos locales en Reñaca, en Viña, en muchos puntos de la ciudad. También quiero contarles sobre Pizza Pronto. Usted tiene la opción de escoger los ingredientes ricos o disfrutar las otras recetas que ellos poseen. Hay pastas, hay sándwich. Se puede comer en el local o puede pedir que le lleven a su casa o pasar a retirar. Todas las alternativas en Pizza Pronto. Ok, te invito a que vengas a Pizza Pronto, www.pizzapronto.cl. Oye, ven, ven, ven a Pizza Pronto. Oye, ven, ven, ven a Pizza Pronto. Tenemos 6 locales, tenemos variedades. Oye, ven, ven, ven a Pizza Pronto. Ven con tu familia, amigos, ven, ven a disfrutar. Ven a comer una rica pizza que nunca, nunca vas a olvidar. Nunca vas a olvidar. Ven, ven, ven a Pizza Pronto. Oye, ven, ven, ven a Pizza Pronto. Tenemos 6 locales, tenemos variedades. Oye, ven, ven, ven a Pizza Pronto. Tú no pares de venir, venir. Lo mejor es aquí. Tenemos todo, todo lo que te gusta, todo lo que te encanta. Esto es Pizza Pronto. Pizza Pronto. www.pizzapronto.cl. MC2S invita a toda la gente a venir a disfrutar en familia y con amigos. ¡Pizza Pronto! Mi gente, nuestro siguiente invitado es José Leonardo Aguilar, asesor psíquico, asesor empresarial también. Y hoy día nos trae un tema bien especial, que es el perdón. ¿Cómo estás, José? Hola, Morín. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Dime tú cómo estoy yo, porque tú lo sabes. Muy bien, pues. Tú sabes que estás bien. Sí, porque tú lo puedes ver sin que uno hable. Y hemos sido acertados en el tiempo, ¿ah? Sí. Usted lo sabe. Sí, pues. ¿Ah? Sí, sí. Bueno, las gracias nuevamente por invitarme. Esa generosidad que has tenido siempre para que estemos por acá. Porque es tan interesante todo lo que tú nos vienes a contar, José. Pero ya no nos tiremos más piropos. Vamos al grano. Nos vamos a salir un poco de las mancias, del tarot, de la grafología, y vamos a hablar del perdón, un concepto tremendamente importante en el día de hoy, cuando el mundo está en conflicto en forma transversal, no solamente en nuestro país, las personas del país, sino que el mundo entero. El perdón es sanador. El no perdonar es enfermarse, es tener conflictos. Y lo más negativo de eso es que los conflictos se llevan hasta la parte celular, a los ambientes en que se trabaja, las casas no nos funcionan las cosas, y a veces va pasando de generación en generación. Sí. El perdón es, hay muchas técnicas, el perdón en el fondo es amor en acción. Mira. ¿Qué es el amor, Morín, tú que me imagino sabes, no un amor filial, ni de hijos? ¿Qué es el amor para ti en lo más universal? El compartir, es cierto, el compartir todo lo que uno, lo bueno de uno con otro, ¿cierto? Sí, es el desear lo mejor para los que tiene cerca, ¿cierto? Y alegrarse con todo lo que le ocurre a esa persona o a esas personas que te rodean. Muy acertado, ¿cierto? Son los buenos deseos, claro. ¿Cierto? Y que todo marche. Y las maripositas en el estómago también. Además, pues, sí. En lo que es el amor filial, ¿no?
Bueno, el amor es lo que dices tú y es una forma de ser, entre comillas, empático, si ocupamos un término más universal con los demás. Hay unas técnicas, vamos a hablar por el tiempo de una de ellas, de Hawái, del doctor Hugh Len. Una experiencia del perdón. Es importante, perdona que te interrumpa, José, que tú nos des técnicas, porque pucha que es difícil perdonar. Yo creo que es una de las cosas más difíciles. Tú siempre tan acertada, así la pega tú, ¿eh? Pero José, es que lo que pasa es que nadie hace eso, yo me incluyo. Uno no pide perdón por nada, o sea, que las cosas sigan nomás. Sí, es que es difícil pedir perdón, es difícil aceptar. El error, la rabia, la ira que nos han causado, ¿cierto? Los sucesos. Y como dices tú, tener una técnica en la cual tú no tengas al frente al otro, ¿me entiendes? Con esa dificultad que tienes, no sabes si vas a ser aceptado o no. También. Es un conflicto. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Y qué es lo que hay que hacer? A ver. Mira, en el año 83, el psiquiatra Hugh Len trabaja en una cárcel en Hawái. Y le toca tener a cargo a 30 enfermos psiquiátricos muy potentes, eran presos obviamente, que causaban mucho problema no solamente a quienes los atendían, sino que en general estaba todo muy convulsionado. Y él empieza a leer los informes de la vía, de los hechos que, porque estaban ahí. ¿Sí? Y él se hace cargo de esos problemas, de esos hechos. Los toma a nivel personal. Y empieza a trabajar con una técnica ya que es como un mantra, que es decir, lo siento, por favor perdóname, te amo, gracias. ¿Ya? Y trabajó en cada uno de ellos. Y algo increíble que de los 28, es decir, de los 30, 28 cambiaron su condición personal. El ambiente con los trabajadores, con la gente, que era muy complicado, la gente no duraba nada. Estar con esto, con estas personas no solamente eran presos, sino que eran peligrosos, enfermos psiquiátricos, la gente pasaba ahí. Y fue tan bueno el resultado y al poco dar, que fueron 18 meses, en que ya no usaban esposas, y la cosa fue muy favorable, cambió el ambiente de trabajo, cambió el lugar en sí. Pero esa frase, ¿a quién se le dice? ¿A quién? Ellos, estos presos, ¿a quién se le tenían que decir esa frase? Cuando tú te haces cargo o cuando tú pides perdón, ya... Tú lo dices mentalmente, ¿ya? Lo siento, por favor, perdóname, te amo, gracias. Y lo repites como un mantra. Y tú vas a sentir cómo te vas alivianando. No hay que verbalizarlo. Si lo quieres verbalizar también. Lo puedes hacer de la manera que tú quieras. ¿Ya? Están las dos formas. Hay otra técnica también que está más en la parte de lo holístico, que es bastante buena, es que es como la técnica de psicología de la silla vacía. ¿Ya? Que tú colocas, en el fondo son 3 días, en el cual tú pones una silla al frente, ¿ya? Y el primer día tú pones a todas las personas que te han hecho daño. Sí. Es decir, que tú le has hecho daño y le pides perdón. Ya. A cada una de ellas. Te las imaginas en la silla. Claro, te las imaginas, claro. Y es una visualización que se hace y con todas. Sí. Y trabajas en un lugar que sea tranquilo, ¿ya? Y tú perdonas a toda esa gente que te ha dañado, ¿cierto? El segundo día... se hace un trabajo con las personas a las cuales te han dañado. Perfecto. Las cuales te han dañado. ¿Ya? ¿Ya? Y haces el mismo procedimiento, los perdonas. Uh-huh. Y el tercer día es con Dios, donde tú le pides perdón a Dios. Y ese Dios universal, ¿me entiendes? No hablemos de ninguna religión en especial, en el creo que tú tengas. Claro. Hoy día el gran problema, Morín, que tenemos es el hombre masa. Hoy día no se profundiza sobre las cosas. El hombre va corriendo, está a su trabajo nomás, hay poco tiempo, la gente no lee, no se interioriza y normalmente fundamenta cosas a través de la ignorancia. Sí. ¿Entendí? Esto es un ejemplo desde la política, la gente dice, mira, no sé, por la izquierda de tal manera, la gente de la derecha, gente participante, no te hablo de los políticos sí. Y quizás no han conocido ni los líderes de ninguno de los lados, ¿me entiendes? Hoy generaliza, Hoy día se opina mucho a través de la ignorancia y desfavorablemente es cada día mayor, ¿me entiendes? Por los tiempos, por la individualidad y las comunicaciones, etcétera. Entonces, lo duro de esto, lo complicado de esto, es que
cualquier movimiento que nosotros hagamos en el universo, ¿sí?, por pequeño que nosotros seamos, lo movemos por completo. Es como tirar una... Todo una eso que si se replica por muchas personas y hay que partir por uno, exactamente, claro que causa cambio. Y lo más increíble que le ocurre a las personas es que al tener esto en tu mente, todas estas situaciones, ¿me sí? entiendes?, de frustración, de rabia, de pena, etcétera, va enfermando tu cuerpo. Sí, y después se somatiza, ¿cierto?, en enfermedades de todo tipo. Directamente a la parte celular eso le complica la existencia a las personas y se enferman de verdad. Bueno, y esto en Hawái, porque esto cuando llegaron los hombres, uh-huh, los primeros hombres traían esta técnica, porque esto es muy antiguo, sí, no solamente decían que se enfermaban, sino que las personas morían. Seguro, envenenadas en sí mismas. Si no lograban pasar eso. Le vamos a agradecer a José Leonardo Aguilar que hoy día nos comentó este tema tan interesante y vamos a endulzar el momento con un dato re bueno, que es de, en este caso, Neuchâtel Chocolat. Esta es una de las presentaciones de Kilo, donde usted puede escoger los distintos tipos de bombones que ellos venden. Todos vienen igualitos en estas cajas para los hoteles, para las banqueteras, para los restaurantes, para también regalos que usted esté pensando corporativos. Por ejemplo, está el Amet, el Amand, el Trufa, el Menta, el Belgian Lat, el Bitter 60%, el Manjar Lúcuma y muchísimos más. La Industrias Neuchâtel. Hablarles de belleza en gente, recomendarles primero a la Luz Marina, se va a sorprender porque tiene toda una presentación nueva en su fachada, preciosa. Va a reconocer a una integrante de la familia de la Luz Marina maravillosa que está ahí. También con todos sus servicios estupendos en depilación, en el tratamiento de las manitos, de los pies, los masajes. Luz Marina tiene el 2736-631 para que la llame y coordine su hora de tratamiento. Luego se va a Carlitos Cepeda, que está en 5 Norte, entre 2 y 3 Poniente, y se deja llevar porque él le va a dejar el pelo fantástico, le puede maquillar también para algún evento especial. Su teléfono es el 268-6564.